Y le cedo a continuación la palabra a Raquel Salabarder, que es profesora de Derecho de la Propiedad Intelectual en los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña. Es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre la protección internacional de la obra audiovisual, y sus ámbitos de investigación son la propiedad intelectual, Internet y el derecho internacional privado. Fue visiting scholar en la Law School de la Universidad de Columbia, haciendo investigación sobre enseñanza online y propiedad intelectual. Asimismo, es miembro de ALADA y de ALAI y ha sido tutora de diversos cursos de la Academia de la OMPI, por el cual tenemos el gusto de conocerla y de leerla. Pues muchas gracias por venir y todo tuyo. Gracias. En primer lugar, agradezco al Ministerio que me ha invitado para tratar de este tema tan emocionante desde el punto de vista jurídico, pero también tan necesario de solucionar, ¿no? Como decía el embajador Clark, ya hace demasiados años quizás que estamos hablando de ello y convendría, en beneficio de todos, empezar a encontrar soluciones. Yo voy a hacer simplemente algunas, si me permiten, unas consideraciones preliminares para enmarcar un poco el problema y las diferentes sesiones que van a seguir, que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y puesto que, since I am a lawyer, I'll have the luxury to be not as pragmatic as Ambassador Clark was, and I hope you will excuse me. El problema que tenemos siempre los juristas, especialmente los que nos dedicamos a enseñar, es que empezamos a locubrar sobre cuestiones interesantísimas desde el punto de vista de la propiedad, que a veces quizás no tienen demasiada incidencia práctica, pero yo creo que este problema de la obra huérfana precisamente nos permite aportar estos dos tipos, de combinar estos dos tipos de problemas, los más prácticos, que son los que tenemos sobre la mesa y debemos solucionar, y los más, digamos, etéreos o jurídicos, que nos encantan a los profesores y que nos permiten incluso llegar a cuestionarnos algunos de los dogmas o de los principios que hemos ido aceptando como tradicionales. Y el caso de las obras huérfanas y descatalogadas presenta una buena combinación de ambos. O sea que yo simplemente voy a intentar enmarcar algunos de estos criterios o elementos para después, en las diferentes sesiones, se van a tratar y vamos a ver si podemos encontrar alguna solución. En primer lugar, y aunque sea redundante, y por eso la deformación del profesor, vamos a identificar qué es exactamente una obra huérfana y qué no lo es. Tiene que ser tratarse de una obra o prestación protegida, no obras que no son, digamos, que prestaciones o otras consideraciones o objetos que no tengan la consideración de obra, que no sean una creación original. Sus autores o titulares no deben estar identificados, o si lo están, es imposible localizarlos. Y tiene que darse, el uso de esta obra es necesario para hacer un acto de explotación de la obra que no quede amparado por los límites o por las posibilidades legales que ya vienen autorizadas directamente por la ley, el régimen de excepciones que todos conocemos en nuestras leyes. Por lo tanto, deben tratarse de obras que no se hallen en el dominio público, que estén protegidas y que no se dé aplicación ningún límite o excepción de los especialmente autorizados por la ley. Y esto es importante porque una de las soluciones que ya está en práctica, que es la que está en práctica en Canadá, el Copyright Board da unas licencias que autorizan o deniegan el uso de obras huérfanas para actos de explotación concretos. Y uno de los motivos, una de las causas que da más lugares o que da lugar a más denegaciones de licencia es precisamente que se trata de actos de explotación que ya vienen directamente autorizados por la ley, con lo cual no estaríamos, posiblemente se trataría de una obra huérfana, pero no tendríamos ante nosotros el problema a solucionar. La ley ya nos lo solucionaría. Tampoco es obra huérfana toda obra que esté descatalogada, y esta es la otra gran, la hermana, digamos, pequeña quizás o mayor de lo que son las obras huérfanas. Puede ser que algunas obras descatalogadas sean huérfanas porque ni siquiera a través de los editores podemos llegar a identificar o a localizar, si es que está identificado, quién es el autor o titular, pero no son sinónimos. ¿Por qué existe el problema de la obra huérfana? El embajador Clark también ya se refería a que la gran mayoría de estas obras huérfanas son obras de alguna manera históricas. Se trata de fotografías, grabaciones audiovisuales o obras audiovisuales que a lo mejor en aquel momento la legislación no las consideraba obras o prestaciones protegidas o aún
que la legislación de aquel momento las considerara obras o prestaciones protegidas, no el autor o el quien realizaba la fotografía en aquel momento no tenía pensado hacer algún tipo de explotación comercial de la misma y por lo tanto no se preocupaba de proteger a través de los sistemas disponibles en aquel momento sus derechos de propiedad intelectual. Y uno de los motivos que, o uno de los elementos que estaban en aplicación o instruidos en aquel momento eran los sistemas de registro, al menos en España y también en otros muchos países. El sistema de protección, el principio de protección automática de las obras es un principio que ha ido calando gracias a la creciente implantación del Convenio de Berna, pero que bueno, pues hasta hace poco, y en España tenemos un buen ejemplo, quizás era obligatorio en muchos países, Estados Unidos también es otro buen ejemplo de ello. Por lo tanto, si no era necesario inscribir la obra o no era necesario ni tan siquiera tampoco inscribir las sucesivas transmisiones de derechos de propiedad intelectual, pues obviamente no, el registro de alguna manera o la posibilidad de tener identificado a quién eran los autores o titulares se perdía o cuanto menos no había constancia documental de ello. Pero un poco vista qué es, qué no es, y vamos a ver qué es, cuál es la magnitud, ¿no?, del problema ante el que nos enfrentamos. No voy a entrar en cifras ni datos, el embajador Clark ya ha dado algunos y seguro que los expertos que vienen en las sesiones posteriores van a poder dar datos más concretos por su lugar de procedencia también, pero sí que me gustaría identificar algunos elementos o puntos críticos que también, más allá de los datos, de los números, nos dan o nos pueden situar en esta consideración o al establecer cuál es la magnitud del problema ante el que nos encontramos. ¿Ha sido propiciado el problema? Ha salido o ha surgido a raíz de la tecnología digital, es verdad, no nos vamos a engañar. Todos estamos hablando de esto desde hace 10, 15 años, no hablábamos de obras huérfanas hace 30 años. Pero no nos confundamos porque el problema de la obra huérfana no es solamente o no se da solamente en el ámbito digital. Podemos decir que el problema ha aparecido gracias a la facilidad con que la tecnología digital nos permitirá escanear, reproducir y divulgar las obras, pero el problema va mucho más allá y, de hecho, déjenme volver a sacar el ejemplo del Copyright Board, de las licencias que da el Copyright Board canadiense, porque justamente la gran mayoría de licencias que da, que sí que otorga, son para usos comerciales en ámbitos completamente analógicos. O sea que aquí también se da un poco la paradoja, ¿no?, de las propuestas europeas que tenemos sobre la mesa que se centran en un ámbito de digital libraries, bibliotecas digitales, accesos digitales y divulgación digital. O sea que el problema va mucho más allá del mundo digital. Un segundo elemento también crítico es que se trata de obras antiguas de gran valor cultural, histórico, informativo, y que es una pena que por culpa del derecho de autor, déjenmelo decir así, por culpa del derecho de autor, deban subsistir o quedar en el olvido. Y aquí yo creo que esta es justamente la pieza clave que ya esbozaba el embajador Clark, que estamos ante un problema de acceso a la cultura, de difusión cultural, de información, si quieren ustedes. Pero en cualquier caso, que nos empobrece a todos juntos como colectividad si no somos capaces de encontrarle una solución que a lo mejor no nos gustará a todos, pero cuanto menos la menos mala de todas las soluciones. Cuando el derecho de autor se convierte en un obstáculo o puede convertirse en un obstáculo para la difusión cultural en detrimento del interés público, es cuando debemos empezar a reflexionar sobre la bondad, la justicia, el equilibrio, las palabras pueden ser múltiples, de los sistemas, de los regímenes de propiedad intelectual que tenemos hoy en día. Y por ese motivo, quizás por esta injusticia, ¿no?, inherente, que todos somos tan sensibles, los legisladores han empezado a moverse y, bueno, este también es un motivo que nos trae hoy todos aquí. Las posibles soluciones son diversas y ya están esbozadas en las próximas sesiones, creo que las vamos a tratar todas. Pero déjenme solo hacer una pequeña pasada, así volando, a las diversas posibles soluciones y ver algunos inconvenientes. Y aquí sí que me permito el lujo de ser uno de los primeros ponentes en hablar. Y
y poder decir algunas ideas que posiblemente después vamos a tratar. En Canadá, esta licencia que otorga o no o deniega el Copyright Board, después de que el quien solicita la licencia haya demostrado haber hecho una búsqueda diligente y establecer unos actos concretos de explotación que quiere llevar a cabo, el Copyright Board da o niega o deniega la licencia para un plazo concreto, a cambio de un pago concreto, en unas condiciones concretas. El inconveniente de estas soluciones es que no en todos los países tenemos este tipo de agencias gubernamentales, Copyright Board, y a lo mejor serían muy difíciles de implementar. Otras posibles soluciones es las que se barajaban, ya hablo en pasado porque me parece que el tema está completamente muerto, en Estados Unidos, donde se intentó aprobar una ley que limitaba la cantidad de indemnización a pagar en el caso de que el titular apareciera y demandara a quien estaba haciendo, la editor o productor que estaba haciendo la explotación, y en tal caso pues establecía una limitación legal en la cantidad de indemnización que debería pagar. Pero se trata de una propuesta, se quedó así en el olvido, hubo una gran oposición y me parece que no están haciendo demasiado en esta legislatura. Otras posibles soluciones vienen de la mano de la gestión colectiva, ya sea a través de licencias extendidas, aquellas licencias que otorga una entidad de gestión y que la ley directamente hace extensible a todos aquellos otros autores del mismo tipo de obras o de prestaciones gestionadas por la entidad de gestión, a pesar de no ser miembros de esa entidad de gestión que otorga esta licencia. Pero este tipo de soluciones también no son conocidas en todos los países, son básicamente países nórdicos que tienen este tipo de licencias, pero a lo mejor sería un elemento un poco raro en otros países, como por ejemplo que en España no lo veríamos un poco como un animal exótico, podríamos decir. Pero las entidades de gestión, las licencias colectivas no extendidas, las generales, las de toda la vida, también podrían ser una solución. En el sentido de que la entidad de gestión se hiciera responsable de alguna manera de autorizar aquel uso, acto de explotación concreto, no amparado por la ley, como decía al principio, a cambio de que si en algún momento apareciera el autor o el titular, pues la persona que está realizando el acto de explotación quedará a salvo de posibles reclamaciones por infracción y de indemnizaciones. Fuera la entidad de gestión la que, de alguna manera, pararía el golpe y se haría responsable. Pero, por supuesto, en el mundo actual y viendo ya lo que tienen, lo mucho que tienen en el plato las entidades de gestión y con lo que tienen que lidiar, pues es comprensible que ninguna de ellas quiera hacer así pasos demasiado avanzados sin al menos contar con el amparo legal que les permitiera hacer este tipo de acciones, ¿no? Yo estoy segura que en España, con el barullo que tenemos hoy en día sobre el canon compensatorio y toda la mala fama, lamentablemente, de lo que son las entidades de gestión y SGAE en concreto, quizás estos tipos de acciones de este tipo se verían a lo mejor como las entidades de gestión van a cobrar por obras que no ni tan solo están gestionando, Seguro que encontraríamos soluciones jurídicas y amparos jurídicos que permitiría decir que esto es legal, pero desde el punto de vista del público quizás no sería demasiado fácil de vender. Otra posible solución son los límites, las excepciones legales, Esto es lo que proponía este informe Gowers, inglés, que hace en 2006-2005, y proponía directamente un límite legal que autorizara el uso de obras en huérfanas para unos casos concretos y dando una remuneración al titular, indicando que la obra se estaba utilizando al amparo de este límite y por un plazo concreto. Claro, al menos en el ámbito de la Unión Europea esta consideración ya la vemos como descartable ya de base, porque con el dichoso artículo 5 de la Directiva sobre derechos de autor en la sociedad de la información, esto ya, por lo menos en principio, a no ser que se revisara este artículo 5, ya nos es imposible. Tenemos una lista cerrada de límites y de ahí no se mueve nadie. Pero una versión quizás retocada de lo que serían los límites sería lo que se viene a llamar los cut-off provisions o cut-off dates, es decir, establecer fechas o barreras de alguna manera, o límites, márgenes, a partir de la cual pues, ciertas obras podrían ser utilizadas. Por ejemplo, y voy a inventarme uno, y no es que lo esté proponiendo, es simplemente un ejemplo.
Digamos que dado el gran nombre que tenemos, el gran número de fotografías que pueden ser clasificadas de obras huérfanas, depositadas en archivos y depósitos culturales, establecer que todas aquellas fotografías, no digamos si es obra fotográfica, si es mera fotografía, disponibles en archivos que constan o que son calificables de obras huérfanas, podrían ser utilizadas al cabo de 50 años desde que se depositó en el archivo. Soluciones de este tipo, imaginativas, que seguro que podríamos cada cual proponer las suyas. Pero como siempre, como íbamos diciendo, ninguna solución es suficientemente buena, todas tienen problemas y quizás se trataría de escoger la menos mala. Otras soluciones pasa por los esfuerzos institucionales que individualmente y por sectores van haciendo las bibliotecas, las asociaciones de editores y de bibliotecarios. Pero siempre son soluciones sectoriales que no llegan a solucionar el problema en todo su abasto. La Unión Europea también está haciendo esfuerzos, pero son esfuerzos que abocados casi podríamos decir, lo llaman de soft law, a mí me hace gracia también ese término, pero son esfuerzos, digamos, muy básicos, muy etéreos. Básicamente se trata de animar a los Estados miembros a que adopten soluciones, cada cual la suya y la que quiera, a través de unos criterios o unas guidelines para búsquedas razonables y que todos más o menos establezcamos un sistema más o menos semejante de búsqueda razonable, de lo que entendemos por búsqueda razonable, y con un sistema de reciprocidad en el reconocimiento de las búsquedas razonables. Si uno ha hecho una búsqueda razonable según los estándares españoles, pues que los franceses lo acepten como tal. En cualquier caso, son soluciones que están destinadas a, digamos, a la fragmentalización, es decir, cada país va a acabar adoptando la decisión que mejor le parezca, faltan faltas de armonización y, en cualquier caso, limitadas a lo que son los ámbitos digitales. Estas propuestas salen de la Digital Libraries Initiative y, por lo tanto, se enmarca en este ámbito de la explotación digital de obras, con lo cual nos queda todo ese otro ámbito por solucionar. ¿Tengo 5 minutos o voy tarde? Entonces, todas las soluciones, como veremos, tienen cosas buenas, todas tienen cosas malas, todas son imperfectas y se trata simplemente de escoger la menos mala, como le decía. Lo que sí está claro es que no podemos no hacer nada, ya llevamos demasiado tiempo hablando del problema y es importante tomar alguna solución porque está en juego un acervo cultural importantísimo y lo que no queremos, y yo siempre digo, cuando los bibliotecarios empiezan a cuestionar, los bibliotecarios, no digo los usuarios y los bloggers y todos estos que están allí. Cuando los bibliotecarios empiezan a cuestionar la bondad del sistema, la justicia del sistema, el equilibrio del sistema, es que tenemos un problema y debemos empezar a buscar soluciones. Pero ahora déjenme ir un poco más allá. La magnitud del problema, desde lo que yo considero, y aquí me van a excusar mi perfil, digamos, de profesor de académico, la magnitud del problema va mucho más allá del problema. En un momento donde el régimen de la propiedad intelectual está bajo presión por diversos, a través de tipos de creación que no se acaban de ajustar a los sistemas de creación tradicionales, a los conceptos de autoría y originalidad tradicional, a tipos de explotación que de alguna manera nos desmontan el sistema tradicional de intermediarios y sistemas tradicionales de explotación que conocíamos y para los cuales las leyes de propiedad intelectual están pensadas, no nos engañemos. Licencias públicas, donde el licenciatario es absolutamente desconocido, donde se dan licencias perpetuas, es decir, estamos ante un momento donde el régimen de propiedad intelectual está bajo presión, podríamos decir, bajo ataque de diferentes maneras. Si solucionáramos este problema, despresionaríamos el sistema. Y yo creo que cuanto menos podríamos presentarnos con la cara bien alta en el sentido de decir estamos haciendo algo bueno no solo para autores y titulares, sino también para los usuarios y la sociedad en general. Y este creo que es el lema, ¿no?, que nos debe guiar al encontrar estas soluciones, de pensar que la ley de propiedad intelectual no solo está pensada para proteger autores, sino que está pensada para fomentar la creación, para aumentar el acervo cultural y está pensada, pues, en última instancia, en beneficio también de la sociedad y de la cultura, digamos, del acervo cultural en general.
Pero el problema también nos ofrece la oportunidad, y aquí sí a los académicos, de reflexionar un poco, como decía al principio, sobre temas que hasta ahora hemos dado por sentados y no nos hemos cuestionado demasiado. Temas como, por ejemplo, la bondad de los registros de la propiedad intelectual. Nos pareció en aquel momento que esto de tener que registrar la obra era nefasto, ¿eh? Cortaba o era un obstáculo para la protección del autor y de la obra. Bueno, pero sí, todos de acuerdo, pero a lo mejor hay alguna bondad en los regímenes de registro. Otra cuestión que se pone sobre la mesa, ¿eh? Ante esta problemática, el alcance del derecho de divulgación. Pensad que todas estas soluciones que tenemos sobre la mesa no se atreven a lidiar con el problema de la divulgación. Todas parten del momento en que la obra esté divulgada. Ninguna de ellas entra a saco, digamos, déjame la expresión, a decidir que una obra huérfana pueda ser explotada si no ha sido previamente lícitamente divulgada. Entonces, y aquí también el problema que tenemos es decir, bueno, ¿hasta cuándo debemos estar protegiendo el derecho a la divulgación? ¿Realmente tiene sentido que una vez el autor está muerto, unos titulares que no se preocupan de ello, nadie pueda utilizar esta obra porque no ha sido lícitamente divulgada en su momento? En España tenemos este artículo 40 que nos permite, en cierta medida, permite a un juez, cuando haya interés público justificado de por medio, declarar o obligar a los herederos a la divulgación. Bueno, a lo mejor solo nos faltaría alguna sentencia en ese sentido, ¿no? De que alguien dijera, yo tengo una obra huérfana, quiero utilizarla, no ha sido divulgada, nadie se preocupa de ello, juez, dime que la puedo divulgar. Y a lo mejor empezaríamos, ¿no? Sería un poco un revulsivo para el sistema para empezar también a buscar soluciones. Quizás el plazo de protección es demasiado largo, quizás para algunas obras el plazo de protección es demasiado largo. Estoy solo apuntando ideas, ¿eh? Que en la mente de los juristas son temas muy interesantes y quizás no son demasiado prácticos, pero sí desde el punto de vista de la propiedad intelectual lo son. Y simplemente una pincelada, la obra descatalogada. Aquí el problema quizás es más de derecho contractual entre dos partes, ¿eh? Establecer hasta dónde llega el alcance de la obligación de explotar que tiene un cesionario, especialmente cuando es un cesionario en exclusiva, y a partir de qué momento el autor debería recuperar sus derechos para proceder él directamente o a través de otro licenciatario a su explotación, y cómo la ley puede inferir en el santuario del derecho del contrato, ¿eh? Para un poco permitir que no se den estas injusticias en el sentido de que una obra esté descatalogada, el editor o productor no quiera continuar con la explotación y el autor no tenga medio alguno para recuperar estos derechos. Pero en el fondo, el sistema de las obras descatalogadas también nos lleva a plantearnos el mismo problema de equilibrio, de balance, de acervo cultural que nos plantean las obras huérfanas. ¿Hasta qué punto una obra que ha sido divulgada, editada debidamente, cuya edición se ha parado, ha cesado la edición y está allí, olvidada, hasta qué punto puede un autor o un titular prohibir, porque de hecho el régimen de exclusividad es lo que nos permite prohibir y autorizar y prohibir, aunque a veces no nos guste, prohibir que esta obra, a través de diferentes formatos, y uno de ellos es la digitalización, y ahora todos seguro que tenemos en mente el Google Book Search, el Google Books y todo esto, hasta qué punto aquella obra que está allí editada, ¿no? y debidamente divulgada, pero cuya explotación ha cesado y por lo tanto no hay manera de que siga llegando a un público más amplio, si el autor y titular no quieren continuar con esta explotación, el público debe estar también mantenido en la oscuridad y en el sentido de no poder o vamos a impedir que alguien escanee esa obra que nadie quiere estar explotando o continuando su explotación. Es decir, nos vuelve otra vez aquel sistema de equilibrio y de poner en juego los intereses privados y los intereses públicos en conflicto. Lo dejo aquí. Yo estoy convencida de que cualquier solución será imperfecta, pero es absolutamente necesario que escojamos alguna y lo hagamos ya, porque el régimen de propiedad intelectual, la bondad e incluso a veces la credibilidad del sistema es lo que está en juego. Y gracias, y perdonen un poco también estas elucubraciones tan poco pragmáticas que hacemos los profesores de derecho.